Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarnos en una emisión más de Café entre Amigas. Y pues van a decir por qué la segunda parte, sí, en la primera parte de Rox dijimos que nos íbamos al canalito de mi hermosa Liz con la segunda parte, pero por ahí tuvo unos problemitas técnicos y que pues ya decidimos venirnos aquí a mi espacio, así que pues la segunda parte ya por ahí se les estará dejando en el link de lo que es en el video de mi hermosa Rox, que fue la primera parte, por si llegaron aquí. Los invito a que pasen primero a lo que es el canal de Rox y ya después se vengan para acá conmigo para A ver, posteriormente con Liz, dámelo. ya que sería otra Ah, espérate, emisión más ahorita me que mandas no el. puede estar Saraí con nosotros, debido a que por ahí todavía continúa con algunos problemillas con su internet, esperando que pronto pues se pueda incorporar. Pero estamos tratando el tema de música y lo que nos gusta y nos disgusta en cuanto a las canciones, la música de antes contra la música de hoy, cuál es la que nos llama más la atención, que pues son diferentes generaciones, ¿no? Tanto como Rox y yo vamos a ir por ahí de la mano, pero Liz pues es un poquito más abajo, un poquitito, ni crean que mucho. Saraí pues también igual, Sí. pero pues ella desgraciadamente ahorita no puede aportarnos nada sobre el tema, que ya posteriormente, ya en algún video también le haremos algún tipo de preguntas como esta, pero estábamos comentando sobre canciones que marcaron también parte de nuestra infancia, de nuestro, pues ahora sí que nuestra etapa personal en cuanto pues momentos que pudieron haber sido de cierta manera como importantes. Ya por ahí les estuve comentando como de graduaciones. Y pues ahorita voy a dejar que hablen mis hermosas para que también ellas nos compartan sus opiniones. Rox, canciones que marcaron tu vida. Bueno, pues así te cuando iba a la secundaria, pues ahora sí que estaba de moda en su mero apogeo Magneto. Y no, yo amaba a Alan. Era así a mi máximo. Este, Todo, ¿quién todo no iba a tenía amar a su Alan? póster. ¿Ves que en ese tiempo pues vendían esas revistas pequeñas de 15, 20, creo es, ¿no? No Ajá, sé si de 15 todavía a las 20, vendan, no ¿verdad? estoy segura. Todavía. Y salían las de Eres, y salían Ay, ahí las pues de los grupos casi del momento. Todo andaba yo ahí recortando lo que encontraba yo. Y también de Hombres G igual me encantaban. Lo comía, como ves que estabas ajá, comentando tú. con sus de estos abanicos. Ay, si no, no, todavía ahora sí que son músicas, canciones que ahora sí se van quedando, ahora sí que, pues puede decirse que en tu corazón, porque te siguen gustando, aunque ya hayan pasado 20, 25 años, para ti siguen ahora sí que en tendencia, porque pues ahora sí que es la música con la que tú fuiste creciendo, tuviste experiencias. Y aunque pasen ahora sí, yo creo que será de viejita y me van a seguir gustando las canciones. Pero hay canciones que también te traen recuerdos, ¿no? O sea, también hay canciones que te traen ciertos recuerdos. A lo mejor no es así como que lo viviste al 100, como por ejemplo lo que es la graduación, pero de repente alguna situación en la que tocaron cierta canción es como en parejitas, cuando dicen, ay, los novios y que esta es nuestra canción. O sea, así como que hay canciones que en cierto momento también te traen algunos bonitos recuerdos, independientemente de que si te gustaba o no te gustaba. Pues, ay, esa canción estaba sonando en tal X motivo, en tal X situación, y como que se te van quedando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso te pudiera mencionar una canción que me gustaba bastante a mí ya, de hecho me gustaba mucho, y era la de la Arrolladora, la de los secretos de mi memoria. O sea, yo ya la escuchaba por mi hermano que la tocaba y la tocaba y la tocaba. Y así como que me quedé, ay, que, o sea,
Está padre la canción, ¿no? Porque tanto que la tocaba que me la aprendí siempre que iba de visita con mi mamá, él todavía seguía soltero y yo ya pues tenía a mis pequeños. Y yo escuchaba y escuchaba esa cancioncita, me gustaba bastante, pero por lo pegajoso que también era. Y hasta que ya así como que de cierta manera en las anécdotas, en lo que va contando, no sé si la han escuchado ustedes, si la conocen, ¿no la han escuchado? Ay, amiga, soy No. malísima para, ahora sí, para los nombres de las canciones. Luego hay canciones que sí las conozco y ni Se siquiera llama sé Los cómo se Secretos de mi llamaban. Memoria, es de la arrolladora Banda Limón, y La voy a hagan de buscar. cuenta que la canción fue así como que una vivencia, ¿no? Porque habla sobre una pareja que eran novios y se dejaron y pues se casaron y se hicieron vidas apartes, pero después se vuelven como que a Ah, encontrar, como que quieren decirse sí. algo, pero ya no se pueden decir nada porque pues ya son ajenos. Tú estás con con otro, él está con otra, y pues nada más dice que sus miradas se cruzaron y se lo dijeron por dentro. O sea, así como que dijeron, o sea, estás en la canción, estás de cortar para que la escuchen. Y haz de cuenta que algo así. O sea, algo así como que viví en su momento, porque yo nunca, o sea, digamos que antes de el papá de mis hijos, pues hubo un chico con el que pude haberme casado, pero pues no se dieron la situación, no se pudo, y lo dejé de ver así mucho, mucho, mucho tiempo, y pues ya después, en la plaza, tal como es, dice la canción, en una plaza así, en donde venden, en un tianguisito. Así andábamos plantando y de repente así tal cual como dice la canción, así que como que volteé y me le quedé viendo y se me quedó y así como, ¿eres tú o no eres tú? Pero así como que supimos que éramos nosotros, pero él iba con su esposa, yo iba con él y él que era mi esposo en ese momento. Y así como que nada más la mirada así como que, o sea, como recuerdos, ¿no? Pero no nos dijimos nada. Ni nos pusimos en contacto porque todavía ni teléfonos ni nada, o sea, simplemente como que se quedó ahí en la mirada y se me hizo una canción muy, muy bonita, así como que al momento yo la escuchaba, pero no tenía sentido en mí porque no tenía, o sea, como que historia de decir, ay, me queda a mí, sino que hasta después que ya lo viví, dije, ay, esa canción, o sea, como si me lo hubieran Hijo, mandado a hacer, realmente, o sea, muy, muy bonita canción. Y a ti, Rox, porque Liz anda perdida todavía. pues una de las canciones que ahora sí pudiera decirse, la de Tiempo del Vals, porque pues fue la canción así de mis 15 años, el vals que yo bailé. No. Y pues ahora sí me recuerda toda esa noche de fiesta, Y de no. baile y baile con los amigos, amigas. Pudiera decirse que esta es una de las canciones pues que más ahora sí más marcadas en mi vida, ¿no? Porque pues fue un momento, la verdad, pues muy especial con mi familia, como te decía yo, amigos, amigas. Y pues También. así de música de ahora, te digo, a mí me encantan las músicas así, las canciones de cortavenas. Es que no sé, es esa sensación que me hacen sentir de que la cantan con tanto sentimiento, que es eso lo que me llena, o sea, el dolor que ellos sienten al cantarla. No sé si te ha pasado a ti. No es que te esté pasando ahora sí, esas canciones que hablan sobre rupturas o abandono, cosas así de ese tipo. Pero a mí me encanta lo que me hacen sentir, no Ay, sé por qué. tienes un toque sad. Sí. Como le llaman Es los como jóvenes, que que sad, eres algo sad, algo así. me gusta Fíjate que yo a sentir mí la eso. canción que me hacía llorar era esa de Déjenme llorar con Carla Morrison. No sé si la han escuchado. Déjenme llorar. Ah, Ay, no, no tienen me mucha gusta. tarea. A mí la que me Esa gusta de canción, ella es sí. la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. A mí la que me encanta de Carla Morrison es la de Te Regalo. Ándale, ándale, esa es la que a mí me gusta.
No, ¿y qué tal con Los Ángeles Azules? Ay. Ah, La sí, que no, canta con man. Los Ángeles Azules también. Es que hay un montón de canciones bien bonitas. Se queda Lisa así Canciones que como... de verdad son canciones que, o sea, que dicen cosas coherentes, no, incoherencias. Pues sí, porque hay unas La... que no... O sea, realmente hay canciones que no sabes ni qué onda, o sea... Ajá, es que ya todo como se maneja en doble sentido. Bueno, a lo mejor ellos lo manejan en un sentido y uno que ya tiene la mente Tú que cochambrosa. ya tienes, exacto, tú que tienes la mente cochambrosa. Yo cuando oigo una palabra, yo digo, ¿qué? ¿Qué? Se me hace que sí, es eso. Es mi Te desvías por otro mente. lado. No, pero sí, hay canciones muy padres que todavía vivirán en el recuerdo y muchas de ellas, pues las hacen, covers o cómo les llaman, o sea que las Ajá. vuelven a Sí. cantar otros grupos, por ejemplo, como la de Tu Cárcel de los Bukis, que hay muchos grupos que la han cantado en pop, pero para mí, o sea, el original, o sea, siempre con quien la escuches. Sí, es Hay que un siempre va a grupo ser que así. sí me gusta bastante, que era de música duranguense, que hubo un tiempo, bueno, aquí en Rancho, pues mucho que sonaba esa música. No te voy a decir, ay, toda me gusta, pero sí hay dos que tres canciones que sí me gustan. Y entre ellas una que me encantaba, que la cantaba Campesinos Musical, y es la de La Chica de Humo, que es la de Manuel, que la de Manuel, pues me encanta cómo la canta, pero ese como ritmito que tiene este grupo duranguense me encantó también. O también quien me gusta, pues son Alacranes, o sea, son los que me gustan de Ay, ese sí, tipo. no, cantan hermoso. Alacranes. Sí, Le no, a mí cantaste también me más, gustó ¿verdad? mucho esa música duranguense. La ponía yo a todo volumen. De modo, me Y encantaba ahí esa andabas música. así, baile y baile. Andaba yo ahí bailando. Ni sabía yo bailar. El que sabe bailar ese tipo de música es mi Pues es que esposo. en eso no parece que te está, que ya te anda de la pipí. No, Fíjate, no es tan difícil el paso, pero no, 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 nunca pude aprenderlo. Como que no nomás tenía yo esa imagínate que ya chispa, te esa está gracia. ganando. Y córrele. No, esa música sí No está tiene padre, la verdad sí mucha está padre. como que mucha ciencia, ¿no? Esta bachata, lo de bachata, esta de Maite Perrioni, me encanta la canción. Una canción que fue la con la que se lanzó. ¿Cómo se llamaba? La de tú y yo, algo así, ¿no? Creo que se Ay, llamaba no, algo no me de tú y acuerdo. yo. De Maite Perrioni, ¿cómo se llama? Ah, Perrioni. Sí, es que es Ajá. Perrioni, ¿no? Perrón. Sí, creo que sí es Perrioni. Maite Perroni. Ah, Maite Ah, Perrón. ¿cómo se llama esa canción con la que se lanzó que hizo una bachata? Que es una como bachata. Es tú y yo, ¿no? Algo así. Ajá. Sí. Sí, así se Entiéndelo, que llama. no. Ajá, esa canción está muy padre también. Y pues ya ni digamos de las otras, ¿verdad? También de Ventura me gustan mucho. ¿Aventura? ¿Se Ay, llama? sí. Aventura. ¿Quién más? Al Romeo Santos. Sí, no, hay un montón de música que es así, música, letras así bonitas, algunas románticas, que sí, disfrutas ahora sí, pues, bailar. Bailar y escuchar. No que ahora ya es el perreo intenso y Y no sé si entraría en la categoría de reggaetón. No sé si entraría en esa categoría que ya se los mencioné también a ustedes una vez en un video, que fue la de Se Preparó de Ozuna. Creo que es Ozuna, ¿verdad? Me dijiste, Luis. también es reggaetón. Esa sí me gusta. Esa sí me gusta. Esa sí me gusta. De muchas otras que no. O sea, pero también había una de. Ay, es que esa ya tiene muchísimos años. Que fue cuando estaba lo de la gasolina. Pero no me acuerdo del nombre de esa canción. ¿Pero quién la cantaba? ¿No te acuerdas? Daddy Yankee. La de gasolina era la de Sí. Daddy Yankee. No, pero era otra canción, era en esa época, pero no recuerdo el nombre. Si me las recuerdo, ahí les voy a poner
en la pantallita el nombre, pero también digamos que son de las poquitas realmente que me han gustado. ¿Y a ti, Liz? Pues es que yo soy más de música en inglés, la verdad. A mí me encanta todo lo que es el rock viejito, como AC/DC, Doors, lo que es ¿cómo se llama? Hay este otro grupo, Aerosmith, todas esas canciones, la verdad, me gustan mucho. Me gusta mucho también ¿cómo se llama este grupo? El que canta la de Imagine. John Lennon, o sea, su Ah, grupo los de John Beatles. Lennon, ajá, me gusta ¿La mucho, de los Beatles? ajá, me gusta mucho también, bueno, esa música me gusta mucho, los Queen me encanta, Queen me fascina, esa música me gusta, pero porque mi papá la escuchaba y muchas de esas canciones, pues realmente me gustan y soy así como que más tirándole a esa onda en mi forma de arreglarme. Cuando yo me arreglo, esa es mi onda. Y ya más adelantito, pues me gusta mucho lo que, bueno, más atrás, me gusta mucho lo que es el rock and roll. Por ejemplo, todo lo que eran esos grupos de como rock and roll, ya ves que aquí los volvieron en rock and roll en español, algo así, pero es de ese viejito. Es que no me acuerdo de los grupos, pero el que me gusta mucho es, por ejemplo, así como de la época de La Bamba, me gusta mucho esa música. Ya más nuevo, me gusta muy, me fascina Adele. Bueno, antes de mi edad me gustaba mucho esta Hilary Duff. Ay, sí. Ya. Y pues una que otra, de ese tiempo así chida, me gusta mucho también todas esas las que salieron en el tiempo de solistas de los 90s que nada más tenían un éxito y párale de contar. Y pues ya me gusta, ya más moderno, me encanta Adele, me encanta mucho Maroon 5, también Ay, sí, también. los que cantan la de Believer, Los me Imagine gusta Dragons, mucho, ¿no? Algo así. me gusta mucho también Ed Sheeran. ¿Te Híjoles. gusta la electrónica? ¿Te gusta así Alan Walker, Avicii, Bueno, es que haz de Machine? cuenta que esa música es como que la que disfruto cuando estoy yo sola o así. Pero ya, por ejemplo, para bailar, para irme yo a bailar, me encanta mucho todos los antros donde es electrónica. Yo me pierdo con la electrónica. De hecho, creo que ni me emborracho cuando estoy bailando porque todo el tiempo me la paso bailando la electrónica y me gusta mucho. También me gusta mucho irme a los raves de música electrónica y ahorita ya no he podido tanto porque pues ya mis hijos están más grandes, ya quieren ir conmigo y no es de que no los quiera llevar, sino que pues está más pesado. Antes pues nada más le decían, mamá, ahorita vengo, ¿me los cuidas? No, pues que sí, te los cuido un ratito y ya iba un ratito y me regresaba. Pero, ¿cómo te diré? Me gustan para bailar, me gusta mucho la bachata, la cumbia, la salsa, el merengue. Pero Pues es así en que específico. definitivamente como que tenemos una amplia, amplio Ajá. gusto musical. También igual a mí, también así también, yo creo que también a Rox, de repente así también nos gustan esas canciones, ¿no? O sea, realmente si nos ponemos a buscar, híjoles, yo creo que es una lista Pero, interminable. por ejemplo, si es para bailar, fíjate que hay canciones que sí me gustan, por ejemplo, te podré decir que escucho y que traigo en el celular, que son las de Los Ángeles Azules, pero no sus viejitas, sino las que hicieron en duetos con artistas. Pero así sí me dices, para bailar me gusta, me encanta mucho la guaracha, yo soy muy guarachera en ese sentido, La porque, guaracha ajá, pero no me gusta como para estarla escuchando o para traerla en el celular, o sea, ese tipo de música no me gusta. Me gusta bailarla porque, pues imagínate, como te dije, un montón de primos, pues los primos bailaban y nosotras pues no nos quedábamos atrás. Ahí sí, eso sí, lo he de decir que bailo bien chido. Me encanta bailar. Entonces, y mi mamá también bailaba muy padre y pues pues me sacaba a mi papá también a bailar, mi abuelito, los tíos, los primos. Y pues ya de repente, ya cuando estaba como que en la adolescencia, me iba a las tardeadas a bailar. Pero así, ya si es música, música que yo tenga que traer en el celular,
Me fascina el ska. El ska es, yo creo que me quieres ver contenta, estoy escuchando ska más no poder. Me encanta mucho Molotov también. Ay, Molotov. Sí, tiene buenas canciones. Tenía un amigo que le decía, bueno, mi amigo, el que les he contado, le decía a mi marido: oye, a tu mujer como que le han de gustar las Flans y OV7 y todo eso. Y mi marido así de, ajá, ajá. Y luego ya me escucha con mi música y me dice: no, yo pensé que eras más tierna, más fresa. Le digo: no, o sea, sí me gusta, o sea, sí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Kabah, OV7, ¿quién otro? Me gusta mucho Alex Ubago, me gusta también esta Paulina Rubio, me encanta. Esta Gloria Trevi, me fascina Gloria Trevi, o sea, Gloria Trevi es así como que todas me las sé, o sea, no hay una que no me sepa de Gloria Trevi. Alejandra Guzmán también me encanta. ¿Cuál otra? Dana Paola me gusta mucho. Belinda también me gusta mucho. Y pues no sé, o sea, y no se queda atrás RBD, o sea, RBD también me gusta mucho. Pero sí, o sea, sí son variadas. Pero así una canción que te diga en específico, puede ser una que me guste y que me marcó mucho, la de La Quinta Estación, la de... ¿Me muero? Ay, ¿cómo? No. La de... Tal vez no. Ay, es una de La Quinta Estación. Pero ella está cantando así como que en un bar y la pareja Ah, está... la que canta con Beto Terrazas, que es la de... Ah, sí, la traigo aquí, pero se me fue el nombre también. No la Y ubico ta yo. O sea, sí El la he de sol no haber escuchado, regresa. pero no sé cuál es. ¿Eh? El sol no regresa. No, El no, sol no, no, no no, no. regresa. No. ¿No es esa? No. Si me acuerdo, te la mando para que la pongas en el link. Pero no es. Ay, es una de La Quinta Es que a mí me Estación. gusta aún mucho donde canta la chica esta de La Quinta Estación, pero sale Beto Terrazas. Y están en una como cantina y está ella con él así y empiezan a cantar porque tiene el estilo pop Ah, no, no, y no, el no. estilo Esa grupero. es viejita. Esa es de las primeras que salió, la que yo te estoy diciendo. Es de las primeras que salió. De O la hecho, que ella, dice la de que La Quinta. yo, la que dice que yo no lavo los platos, ni barro, ni cocino, ni... No, ¿No es esa esa? sí me No, esa gusta. es más No, nueva. no, 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 no. Pero fíjate que de esas nuevas, la de Creo en mí. Ah, Híjoles, está chicas, hermosísima. esa canción. Ya ves que yo te conté que yo estuve yendo a un curso donde nos ayudaron a madurar prácticamente, a hacerte responsable de tus errores y no culpar a la gente. No sé de qué se trata bien ese curso, la verdad es que a mí me metió este chavo que te digo, con el que me llevé bien. Y a los dos nos sirvió mucho, pero realmente regresas a tus mismas costumbres y empiezas a quererle echarle la culpa a toda la gente, en balde lo que vas y gastas. Pero hubo una parte del curso donde esa canción neta que nos destrozó a muchos. Y he de decirlo porque llegué a un punto en donde tú estás tan roto, Clau y Rox, cuando estás tan roto que no sabes todos los problemas, te empiezas a dar cuenta problemas desde la niñez, problemas que tú pensabas que no podías solucionar y de repente te ayudan a creer en ti, te ayudan bueno, a darte cuenta de que tú vales mucho, de lo grande que puedes llegar a ser, de lo fuerte que eres y de lo valiente que has sido, sí, independientemente de lo cabrón, de todo lo que hayas sido en esta vida, pero te enseñan otra vez a creer en ti y más cuando tienes el autoestima tirado por los suelos. Yo, como te dije, cuando llegué yo a ese curso, ya había madurado mucho, sí, pero aún como que tenía comportamientos yo medios infantiles y de repente empiezan a explicarnos cosas, enseñarnos cosas, nos empiezan a hacer valorarnos a nosotros y de repente, ¡pum!, nos ponen esa canción y realmente es levantarte y muchos de los ejemplos eran, pues no te puedo contar así a ciencia cierta porque pues nosotros firmamos un papel de compromiso de que no íbamos a divulgar porque se supone que no podemos divulgar lo que pasaba ahí.
porque son experiencias muy, muy personales y son experiencias sumamente fuertes, y pues tampoco yo no voy a querer que ellos cuenten mis experiencias, ¿no? Yo creo que eso entonces, lo tenemos después que platicar personalmente tú y yo, porque siento que ese curso que fuiste tú, fui yo. Ajá, fíjate, lo podemos platicar, tú sabes que sí se puede platicar en amplios rasgos, pero los ejercicios que haces ahí, lo que te hablan ahí no se puede contar tan cual, porque si no, cuando ya llega la gente ya no es el mismo, ya no es lo mismo, sí, porque ya sabes a lo que vas, ya, ¿no? La persona vive la experiencia, puedes platicarlo ya, con la ajá, lo puedes platicar con la ajá. Entonces te digo que en ese momento, te lo juro, que yo estaba tan desilusionada de la vida, y no tanto de no quererme matar, pero yo ya no creía. Yo te lo he dicho, hay partes en las cuales yo te digo que yo no creo en el amor y no creo en ciertas personas, y no creo, creo que por eso soy muy seria a veces en ese sentido, o soy muy dura en ese sentido, pero en ese momento créeme que esa canción... Te voy a interrumpir, canción, amiga, sí, te voy a interrumpir. Pero no es que sea dura, sino que simplemente las experiencias que hemos vivido nos cuesta mucho trabajo ya abrir nuestro corazón así al 100% con las otras personas. Siento que de alguna manera como que somos más reservadas y ya no es así como que ay, me voy a dar al 100% porque temo que me vayan a lastimar, temo que me vaya a llevar pues ahora sí que otra desilusión. Y yo creo que eso es lo que pasa. No es tanto que seamos duras porque sentimos, o sea, no somos de piedra, pero sí nos cuesta un poquito más el entregarnos ya al 100%. Y créeme que es con todo, ¿eh? O sea, es con todo, con la gente, con cariño. Creo que con las únicas personas y que yo siento que nunca me he cerrado es con mis hijos, pero sí con las amistades, te voy a ser sincera, me cerré. Y creo que ustedes se dieron cuenta que en cierto punto yo estaba así como que, sí, no, sí, bueno, sí, pero no, pero espérate, sí, bueno, ya, sí, ya. Entonces, hay muchas situaciones, o sea, la felicidad que traigo yo, o sea, en mi forma de ser, nunca se fue, porque siempre he sido igual, siempre he sido muy cotorra, muy desastre, muy, muy todo. Como me acuerdo que cuando estaba en la secundaria yo me paraba en las butacas o en la banca del maestro, bueno, en el escritorio. Pero ya, eso cuéntalo, ahora sí en tu programa, yo ahora sí. No, no, ahora no, porque sí, si no pasa cualquier cosa. Porque y me paraba en las butacas. En el canal de Mi Rox, ya que íbamos a ir contigo, ya pasó otra situación y ya no pudimos irnos directamente. Pero pues no se vayan, hermosuras, o sí váyanse, pero al canal corriendo de Mi Hermosa Liz para ver la tercera y última parte, porque pues ahora no nos acompañó nuestra hermosa Saraí, que ya esperemos que en la siguiente ya deje de ir a los tacos y mejor se cumpla con su responsabilidad. No es cierto, Saraí. Ojalá que pronto se arregle lo de tu internet. Y pues de antemano, mil gracias, hermosuras. Y nos vamos con el canal de mi hermosa Liz a ver la tercera parte. Así que cuídense. Bye. Bye. Gracias, Clau.